Le vamos a dar la bienvenida al secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, David Marconi, que nos atiende muy amablemente en esta tarde, luego de que finalizara la asamblea, donde, bueno, allí los referentes gremiales transfirieron la propuesta que hizo el Ejecutivo. Recordemos, hay un conflicto, ¿no? Por pedido de bonificaciones, reducción horaria y que ayer también venció la conciliación obligatoria. David, bienvenido. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Contanos cómo es la situación, David, al momento. ¿Cómo están, Andrea? ¿Cómo está Cecilia? Muy bien. Pero la escucho muy bajito. Bien, bueno, vamos a subir ahora un poquito el retorno. Contanos, ¿a qué punto se llegó? Bueno, el municipio hizo una última propuesta. Estuvimos reunidos el viernes, el sábado y ayer lunes, donde nos acercaron, una nueva propuesta que, bueno, ya considerando que terminó la conciliación a las 0 hora de hoy, del día de hoy, y que era, digamos, algunos de los puntos los considerábamos como interesantes para ponerlo a consideración de los compañeros, bueno, lo llevamos en asamblea, que, bueno, como vos bien decías recién, anunciabas, terminó hace poquito tiempo. Bueno, ¿qué ofreció el Ejecutivo, David? Ahí mejoró un poquito el retorno. Bien, en concreto, ustedes recordarán, nosotros estábamos solicitando la reducción para todo el personal de todos los trabajadores y trabajadoras del Sistema Integrado de Salud Pública, con los fundamentos y las consideraciones que ya hemos dado y dimos y seguimos sosteniendo. Bueno, amplió algún sector más de lo que había sido aquella oferta y propuesta original que fue rechazada y había sido llevada a medida de fuerza, donde también, digamos, en aquella originalmente no era de carácter permanente, sino que el ofrecimiento se realizaba mientras duraba la situación de emergencia producto de la pandemia. En concreto, se incluyó a la Guardia de Emergencia, SAME, del Hospital Ramón Santa Marina, Emergencia Guardia del Hospital de Niños, a compañeros también de lo que es UCRI, la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios, que en un proyecto hacia adelante se estaría convirtiendo en una terapia intermedia, sí, con lo cual va a tener continuidad esa estructura y también de carácter permanente la reducción de la jornada de 48 a 36 horas. Compañeros de bromatología, de neonatología, que no habían sido considerados en acuerdos o resoluciones anteriores, no habían sido incluidos, totalizando alrededor de 140 trabajadores y trabajadoras, entre enfermeros, choferes, mucamas y administrativos de estos sectores y servicios de estos sectores que menciono. O sea que pasan a la reducción horaria de 6 horas. A la reducción horaria de 36 semanales, de 6 horas diarias o 36 semanales, porque algunos de los... Claro, sí, sí. El agrupamiento que te nombré o las funciones que desarrollan los compañeros tienen un sistema diferente de prestación. Sí, con lo cual, David, se prevé que va a ingresar más personal. Va a haber algunos reingresos y algunas readecuaciones y redistribución de personal también. Se van a dar las dos cuestiones. ¿Qué sucedió con el otro pedido, el de la bonificación? Bueno, en cuanto a la bonificación, ustedes también recordarán que la oferta que había sido rechazada oportunamente proponía un incremento de una bonificación que se percibe actualmente por parte de los compañeros de salud en un porcentaje que traducido en dinero al bolsillo de los compañeros era un promedio de entre 800 y 1.000 pesos. Bueno, ahí hubo una mejora importante en la forma en que se redistribuye y en el porcentaje en que se redistribuyen los ingresos por obras sociales, que lleva a que en promedio el incremento de lo que se percibe por obras sociales para cada trabajador en promedio estaría percibiendo alrededor de 5.000, 5.300 pesos más. ¿Por mes? Bien, ¿en porcentaje cuánto es esto? En porcentaje es un 20%, por eso te digo, el mecanismo. Sí. Un mecanismo del reparto de la masa total de ingresados se repartía el 20%. Ahora se va a repartir el 40%, lo que tiene un impacto de alrededor del 67% de incremento en la bonificación. Bien. ¿La bonificación que se cobra o se va a recibir a partir de cuándo y por cuánto tiempo?
Sí, esto es, no, también de carácter permanente. Ah. Acá lo, digamos, la percibimos siempre, esta bonificación. Sí. Percibe desde el principio de los 90, año 92, cuando se crean por descentralización, todo lo que fueron, digamos, las descentralizaciones sí. administrativas, los hospitales de autogestión y demás que se crearon en principio de esta década, de esa década, en el año 92 se empezó a repartir entre los trabajadores y trabajadoras parte de lo que se percibía por obra social. Bien. Así David, yo no recuerdo... Perdón, y el incremento también es de carácter permanente. Permanente. Y al ser remunerativo también obviamente va a impactar sobre el valor de la hora extra claro. que la realicen, como también para el cálculo del aguinaldo. Bien. Recién vos comentabas las áreas que lograban esta reducción horaria de 36 horas semanales. Y decía, son 140 trabajadores. En total, algunos quedaron fuera de la reducción y, bueno, van a tener que seguir trabajando 8 o es el total de los trabajadores que reclamaban? No, es el total de los trabajadores que se logra el beneficio. Bien. 140 trabajadores aproximadamente son los que se ven beneficiados. Bien. Por fuera con esto, nosotros entre... trabajos de años que hemos logrado resoluciones y dictado de la insalubridad, más otros acuerdos de características similares a este que hemos tenido también en años anteriores, alrededor del 70% de los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud logran una reducción de la jornada laboral. ¿Quedaron conformes, David, con esta...? Quedan trabajadores todavía por afuera, y también el acuerdo incluye una cláusula donde, no para este año, pero sí seguiremos evaluando y analizando la posibilidad de incluirlos a futuro. Bien. ¿Quedaron conformes con este arreglo? Mira, es un logro que nosotros decimos de un primer paso histórico para los compañeros y compañeras. No nos olvidemos que el objetivo final y con el cual seguimos trabajando y seguimos gestionando tiene que ver con el dictado formal de la insalubridad para todo el sistema integrado de salud pública, que bueno, ahí seríamos y estaríamos tanto nosotros institucionalmente como el resto de los compañeros conformes. Uh-huh. Por eso digo, es un primer paso importante, histórico, y se acerca en algunos de los puntos a lo que pretendíamos. No Bien. En la totalidad, pero se acerca. Bien. David, te agradecemos muchísimo por esta comunicación aquí con la radio del Canal del Eco. Ha sido muy amable. Gracias a usted y disculpen por ahí las dificultades en algún momento, pero el retorno estaba bastante bajo. Por favor. Bien, muchas gracias. David Marconi, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, bueno, sobre el final de la asamblea contando que los trabajadores han aceptado la propuesta que finalmente hizo el Ejecutivo con una mejora en lo que es el porcentaje por esta bonificación, que llegaría al 40%. Bien, y también, bueno, han logrado la reducción horaria para 140 trabajadores de distintas áreas, por lo que han logrado las 36 horas semanales solicitadas. Así que, así que bueno, nos alegramos mucho por todo el personal de salud que están incluidos en esta mejora considerable, por cierto.